Buenas noches, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches con todos. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches con todos, buenas noches muchachos. Buenas noches, buenas noches. Ya está. En 2 minutos empezamos, muchachos. Ya en 2 minutos vamos a esperar que sean las 8 en punto. Y ahí empezamos. Voy a traer mi agua por el momento.
Buenas noches con todos. Ya. A ver, listo. Bien, muchachos, vamos a empezar esta parte de problemas de celdas galvánicas por la pregunta número 12. Falta la 11. La 11 lo responderemos después de ver esto, ¿no? Acá voy a explicar la teoría también. A ver, en esta pregunta nos plantean ya un diagrama de celda galvánica ya. Acá tenemos un diagrama. Toda celda galvánica va a tener dos recipientes, llamadas dos semiceldas o dos semipilas, ¿no? Porque una celda galvánica también se llama pila. ¿Qué tenemos en la primera celda? Aquí está el diagrama, muchachos. Lo que indica la expresión es todo lo que va a pasar acá adentro. Lo que está a la izquierda, antes de estas dos líneas, es el llamado ánodo. Es decir, nos va a señalar qué ocurre en la llamada oxidación. Lo que está a la derecha, después de esas dos líneas, y es el cátodo, acá lo voy a escribir, y eso indica lo que es la reducción de la pila. En toda celda galvánica tiene que haber oxidación y reducción. En este caso, nos dan el diagrama y es fácil darse cuenta. Estas dos rayitas, estas dos líneas, es el llamado puente salino, que es un dispositivo que se encarga de unir a los dos recipientes. Ya. A ver, guiándonos del diagrama que está escrito ahí en la parte superior, ¿qué ocurre en el ánodo o qué tenemos en el ánodo? En el ánodo tenemos una barra de hierro, es un sólido, vean esa hojita, muchachos, es un sólido. Todo metal, hierro, cobre, zinc, aluminio, que no tenga carga, se encuentra en su estado neutro y es un sólido, salvo el mercurio, ¿no? Es sólido. Y aquí está. Acá tenemos el electrodo de hierro. Acá tenemos, amigos, al hierro en su estado sólido. Ese hierro en su estado sólido está sumergido en una solución que tiene cationes hierro más 2. Puede ser, por ejemplo, no me dice el problema qué solución es, pero yo pongo un dato. Podría ser una solución de sulfato ferroso. La idea que si la barra sumergida es de hierro, cobre, plata, esté en contacto con su respectivo ion. Y acá está el ion hierro más 2. ¿Sí? Ahí está. Ahí se encuentra dentro ahorita. Ya, ¿qué hay en el otro lugar? Ahí tenemos una barra de cobre. Tenemos ese metal sumergido. Aquí está una barra de cobre sólida y que está dentro de una solución que tiene cobre más 2. Esto es lo de la izquierda, esto es lo de la derecha. Lo que está como iones es lo que está en la solución. Y lo que está en los extremos son las barras que están ahí sumergidas. Y acá tenemos al catión cobre más 2. Ya. Esta solución contiene entonces un soluto que tenga cobre más 2. Podría ser sulfato de cobre. Podría ser otra solución que tenga también cobre, cloruro de cobre. Podría ser, no sé, nitrato de cobre. Yo cuento sulfatos porque son los más utilizados, acuosos. Además me dice, muchachos, que va a ser de concentración 1 molar, 1 molar. ¿Bien? Soluciones 1 molar, 1 molar. Ya está. Cualquier cosa lo escriben, ¿no? Ahí en sus comentarios, alguna duda que por ahí surja, usted mismo son. Ya. Entonces, esto es en general una celda galvánica. Voy a tener dos barras metálicas sumergidas en soluciones salinas que contengan al respectivo catión del metal. ¿Ya? Esas son unas celdas en general. Hay detalles que ya veremos en los problemas. Ahora, muchachos, para que una celda galvánica cumpla su función, ¿cuál es la misión de la celda galvánica? Producir corriente eléctrica. Producir corriente eléctrica tiene que haber dos fenómenos simultáneos, ¿no? Tiene que haber oxidación y tiene que haber reducción. Pero que ocurran por sí solas. No que yo vaya a generarle, obligarle a que hagan sus procesos. Porque en una celda galvánica ocurre una reacción redox espontánea. ¿Por qué? Es que el objetivo es que la pila genere corriente eléctrica. ¿Y qué es corriente eléctrica? Lo podemos entender como un flujo de cargas, o sea, de electrones. Un flujo ordenado de electrones. ¿Y cuándo ocurre eso? Ocurre eso en una reacción redox. Cuando un elemento se oxida y le transfiere los electrones al que se reduce, ¿sí o no? Eso es lo que va a hacer una célula, una pila.
Dentro de esta pila va a haber un material que se oxida y los electrones perdidos, ya en corriente eléctrica, lo recibe otra sustancia que se reduce, que es los GaN. Ahora, ¿quién aquí hace el trabajo respectivo de oxidarse, reducirse? Acá lo dice, pues. Lo que está a la izquierda de las dos líneas, ánodo, es oxidación. Y lo que está acá a la derecha es la reducción. Y a ver, voy a ponerlo en práctica. Esto me está afirmando que el hierro de carga cero se oxida a hierro más 2. Aparte de decirme lo que tiene el sistema, una barra de hierro, y tiene catión hierro más 2 adentro, me está indicando también que acá hay oxidación. Que este hierro cero se va a oxidar a hierro más 2. ¿Qué va a ocurrir entonces, amigos? Esta barra se va gastando, se va a consumir, va a perder masa, porque ese lado se oxida. Profesor, ¿pero el cobre por qué no se oxida? Ah, lo que pasa es que entre hierro y cobre, el que tiene más facilidad para la oxidación va a ser el hierro. Siempre entre dos metales diferentes, uno tiene más facilidad para perder electrones, él se va a oxidar, ¿está bien? Y el hierro de carga cero está pasando, muchachos, a oxidarse a hierro más 2. O sea que se comienza a incrementar la cantidad de hierro más 2. Eso es lo que va a suceder. Ya, ahorita indicamos eso. Vamos a este ejemplo y de ahí los detalles que son para complementar. Ya está. Ahora, la pregunta es, ya, entonces en este lugar de la izquierda, el llamado ánodo, el catión hierro de carga, hierro neutro, sólido, está convirtiéndose a hierro de carga más 2. Se está oxidando. Y en ese proceso está perdiendo 2 electrones. ¿Ya? Eso es lo que está pasando en ese lugar. ¿Ya? Ahora, muchachos, la pregunta es, ¿por qué se oxida? Si bien es cierto, el hierro se oxida, ya está indicándose en el diagrama de la pila, acá es la oxidación. ¿Por qué lo hace? Y no lo hace de la nada, pues. Si él se oxida, tiene que haber alguien que le ha quitado los electrones, ¿no? Tiene que haber alguien que ha sido capaz de arrancarle los electrones. ¿Y quién ha sido? Ha sido, muchachos, el cobre más 2 que está aquí. Este catión, cobre más 2, tiene mucha, mucha capacidad de ganar electrones. Y lo va a ganar al hierro que está aquí. A pesar que no esté en contacto con él directo, porque no lo está tocando directamente, hay conexiones a través del puente salino que generan la atracción de este cobre por esos electrones del hierro. El hierro se oxida, se va gastando. Los electrones perdidos, él se lo está quitando. ¿Y cómo llegan allá? Ahí recuerdan, amigos, es por el cable, ¿no? Por este cable externo. Por este cable se mueven los electrones. Ahí lo tiene. Esa es corriente eléctrica, pues, y llegan acá. Y en este lugar, ¿qué va a ocurrir? El cobre lo va a ganar. El cobre se va a reducir. ¿Cómo se llama eso? Cátodo, ¿no? Se llama el cátodo. Entonces, ¿qué va a pasar? El cobre, amigos, a ver, lo voy a colocar de color rojo. A ver un ratito. Este cobre que está en la solución comienza a depositarse. Se comienza a pegar. Gana los electrones que vienen del otro lado y se reduce. Entonces, por lo general, ¿qué es lo que pasa en la celda galvánica? Ocurre que una barra metálica se oxida, pierde masa, se va gastando, y el catión metálico que está al otro lado le está quitando los electrones. Por más que parezca algo que está muy lejos, muy lejano, eso es lo que pasa, muchachos. Ese cobre más 2 entonces que estaba al otro lado, gana 2 electrones, justo lo que viene del otro lado, ¿no? Y se vuelve neutro. Y se va pegando ahí. Entonces, amigos, eso lo decía arriba, esto, ¿no? El hierro se oxida, la barra se gasta y el cobre se reduce. Ya. Ahora, antes de seguir, haciendo referencia a lo que pregunta su compañero. Miren. Estas barras que vemos acá, estas barras indican cuando una sustancia química se transformó, se oxidó o se redujo con cambios de estado físico. El cobre más 2 acá es acuoso y aquí el cobre es sólido. Como hay un cambio de estado físico, de condición física, se coloca una rayita, una barra. El hierro, que es un sólido,
se convierte a hierro acuoso. Un cambio de la apariencia física, ya no está en la barra, ¿no? Ya está en el agua, ahí se coloca una rayita. Hay problemas donde, por ejemplo, van a colocar a un lado que el cobre más 2, que es acuoso, se reduce a cobre más 1, que también es acuoso. Esta es una reducción, pero siguen siendo de la misma apariencia física. Ahí no se coloca barra. La barra nomás es cuando hay un cambio de estado. Ahí se coloca una coma. Una coma se coloca en ese lugar, cuando ocurre lo que les digo. ¿Está bien? Entonces, la barrita, esta y esta, es cuando el material ha hecho un cambio redox, pero cambiando de apariencia, ¿no? De apariencia, de estado físico, digámoslo de esa manera. Cuando se mantiene en un estado físico, se coloca una coma nada más. Eso es lo que hace. ¿De acuerdo? Ya está. Listo. A ver, sigamos por aquí. Ya, muchachos. Ahora, la pregunta, no es, o el ejemplo que he planteado no es tan complejo. ¿Por qué razón? Porque ya tenemos lo que va a ocurrir. Acá arriba lo está diciendo. Ánodo, oxidación de la barra, cátodo, reducción. Y esto es espontáneo, amigos. Yo solamente lo armé y comienza a funcionar solito. El hierro tiene más facilidad para oxidarse porque, miren, entre dos barras metálicas, ambas quieren oxidarse. Es su tendencia natural. Pero uno es más capaz y va a ser él. Él tiene más capacidad de oxidarse. ¿Cómo se dice en este tema? Tiene más potencial de oxidación que este de aquí, ¿no? Así se le dice. Ahora, ¿quiénes acá adentro quieren reducirse? ¿Quiénes acá adentro quieren ganar electrones? Como los electrones son negativos, los que están con deseos de ganar electrones son los cationes. Claro, tanto el hierro más 2 como el cobre más 2 tienen capacidad de ganar electrones. No ven que son positivos, pero entre ellos uno tiene que ser más capaz. Y en este caso, el que es más capaz de ganar electrones, de reducirse, es el cobre más 2. ¿Qué se dice? Tiene más potencial de reducción, mayor potencial de reducción que el hierro más 2, ¿no? Bueno, el diagrama nos dice qué está pasando. Ese es lo bueno de este diagrama. Ahora, muchachos, ahora sigamos por aquí. Ahorita voy a hablar del puente salino, que quede ahí un ratito. Funciona, y acá tengo mi corriente eléctrica, miren, ¿no? Acá tengo mi corriente. Esta corriente tiene una intensidad, ¿no? Tiene un tiempo. Acá hay una carga en coulomb que circula. Y con esa carga, y ya puedo generar que funcionen algunas máquinas pequeñas, ¿no? Un pequeño foco, no sé. Algo pequeño, ¿no? Tengo ahí una... flujo de corriente. Aquí está la corriente. Ya, aquí está la corriente. Ya, corriente eléctrica, ¿no? Ya, por favor, otro detalle más. Amigos, acá cuidado. Veamos esto de la corriente con mucho cuidado, ¿ya? Los electrones van para allá. Tenemos que establecer, como van para allá, esto es corriente continua. ¿Por qué razón? Porque está siguiendo un camino ordenado los electrones. Es corriente eléctrica continua que hemos generado. Los electrones siguen un camino ordenado, ¿no? De acá para allá. A ver, amigos, aplicando la cuestión de la física básica, ¿ya? ¿Cuál tendría que ser la polaridad de estas barras para que el flujo de electrones se vaya para allá? Y creo que lo podemos plantear rápido, ¿no? Tenemos que establecer corriente continua, tiene que haber una polaridad establecida, ¿ya? Y si los electrones se van de este lugar hacia allá, de ánodo a cátodo, como en electrólisis también se ocurría, entendemos que este lugar debe ser, muchachos, negativo. ¿Estamos bien? Claro, porque este polo negativo es lo que hace posible que se vaya a repeler, a botar a los electrones. Porque si fuera positivo, se quedaría pues ahí atraído. El ánodo, muchachos, en una celda galvánica es un electrón negativo. En una electrólisis será positivo, porque ese es otro proceso no espontáneo, no es espontáneo como este. Y si acá entran los electrones, esta barra tiene que ser, muchachos, positiva. Para que encontremos la lógica, ¿no? Barra negativa, a los electrones los empuja. Barra positiva, los recibe, los acepta, los atrae. Y se da el funcionamiento del proceso. ¿Está bien? Y está. Entonces, a ver, vamos a hacer un detalle. En una electrólisis también ocurrió una reacción redox, pero una reacción redox que era forzada, que usted colocaba una fuente externa para que eso
pueda funcionar. En una electrólisis se consumía electricidad. También había oxidación reducción en ánodo y cátodo respectivamente, igual que aquí, pero eso era no espontáneo. Esto es espontáneo. Cambia la polaridad, no es la misma, ya no es igual. Ya, muchachos. Y la pila comienza a funcionar. Está botando corriente por acá. Cuando la pila se acaba, cuando la pila ya no funciona, ahí hay dos opciones. La primera es que se acabe el ánodo. Con el tiempo, esta barra se puede acabar. Y si la barra se acaba, ya se oxida todo. Ya no hay más electrones que vayan y ya no bota corriente, ¿no? Ya no genera corriente eléctrica. La otra situación es que no se acabe toda la barra y acá se alcance el equilibrio. Por eso ustedes van a encontrar en muchos problemas y en muchos libros que cuando escriben las reacciones en cada lugar, lo ponen así. Así lo han encontrado. Reversibles. Porque se puede dar en algunas pilas que dentro de estas se llegue a un estado de equilibrio. La barra se va gastando y en un momento ya establece el equilibrio. ¿Qué significa el equilibrio? Que el hierro se oxida, pero ahí mismo se reduce. Entonces, lo que él bota, ahí en su mismo lugar lo acepta de nuevo. Y ya no bota corriente, porque acá se queda la corriente eléctrica. El cobre sigue ganando, pero también el cobre se oxida. Se reduce y se oxida en ese lugar. Una vez llegados a los equilibrios, ocurre en muchas pilas eso, la pila ya no funciona ya. ¿Está bien? Espero que estén recordando, estén dándoles un panorama por ahí que les ayude bastante. Ya, ahora amigos, sigamos. Entonces, la pila, el examen me va a preguntar que analice estos diagramas, lo que está pasando en su interior, como ahí lo estamos viendo. Otra cosa que van a preguntarnos es con respecto al voltaje que genera la pila, el voltaje. Y ahora, ya hace buena cantidad de años, revise por favor los boletines de la PRE, exámenes pasados. Solamente preguntan a condiciones estándar, no preguntan con la ecuación del NERS, eso ya no viene en el examen de la UNI. Revíselo por favor, en la CEPRE UNI tampoco lo hacen ya. Miren sus exámenes, vean sus clases. ¿A qué voy? Amigos, usted sabe que por acá están saliendo electrones. Por lo cual, como salen electrones de ese lugar, en este electrodo yo tengo una intensidad de corriente. Tengo un I. Acá también entran electrones, acá también hay una intensidad de corriente. ¿Bien? Y cada material, cada barra tiene una propia resistencia, ¿verdad? Una resistencia eléctrica. Resistencia eléctrica y resistencia eléctrica. Con lo cual ahí podemos concluir que en cada barra, en el momento de funcionamiento de la pila, hay un potencial, ¿no? I por R, potencial, un voltaje. Acá también muchas veces hay un voltaje que se va a generar. Tanto en la oxidación como en la reducción, hay potenciales. Esos voltajes van a depender de muchos factores. ¿De qué dependen los voltajes, amigos? Depende de la concentración de las soluciones. Depende de la temperatura. Y si hubiese gases, porque hay pilas con gases como hidrógeno, por ejemplo, depende de la presión de los gases. Por eso hemos fijado condiciones estándar. Concentración 1 molar de los iones, temperatura 25 grados centígrados y una presión, si hubiese gases, de 1 atmósfera. A esto se le llama condiciones estándar. Y cuando la pila funciona a esas condiciones, hay voltajes que son datos del problema. ¿Está bien? A ver, amigos, acá cuando el hierro se oxida, tiene un potencial estándar de oxidación, les doy el dato, de más 0,44 voltios. ¿Bien? Cuando el cobre se reduce, también tiene un potencial estándar de reducción, que es dato del problema, más 0,34 voltios. Si yo cambio estos datos de 1 molar, 25 grados centígrados, cambia el valor del potencial. Pero para el examen de admisión solamente maneja los estándares. Ahora un detalle. Claro, este es algo ideal. ¿Por qué razón? Porque difícilmente, muchachos, una pila va a tener estas condiciones, pues, en la vida real.
Usted cuando usa una pila en su casa, una batería, no está necesariamente a 25 grados centígrados. Y que esté 1 molar es algo muy momentáneo. Porque ahorita el hierro es 1 molar porque está en la solución. Pero como la barra se oxida, el hierro sale y sale, va a aumentar su concentración. El hierro ya no va a ser 1 molar, va a ser más. Y cambia el voltaje. Igual el cobre ahorita es 1 molar. Pero como se va pegando, disminuye su concentración del cobre más 2 ahí dentro. Y ya rompe este valor y cambia el voltaje. Por eso es algo ideal bajo condiciones específicas. ¿Está bien? Es así. A ver, ¿cómo está la imagen? Medio borroso, creo. A ver, voy a darle su golpecito a esto. Medio borroso, creo. A ver, un ratito. A ver, ¿cómo está ahora? Veremos cómo está. Creo que está mejor. A ver, ya, vamos a seguir. Ya, muchachos, atentos, ¿listo? Bien, ahora, atención con esto. Atención con esta cosa. A ver, acá arriba ya. Voy a escribir aquí la reacción neta, ¿ya? Neta de la pila. ¿Ya? La reacción neta de la pila. Eso como se plantea muchas veces solamente sumando la oxidación más la reducción. Nada más. Sumamos oxidación más reducción y tenemos el voltaje total de la pila. Claro, para eso tenemos que cuidar que los electrones perdidos y ganados sean iguales, lo cual cumple, ¿no? Así que de frente sumamos miembro a miembro. Y atentos con esto, que va a ser necesario para los problemas. Dos perdidos, dos ganados, sumamos de frente. En esta pila, el hierro sólido se está oxidando a hierro más 2, acuoso. De forma simultánea, el cobre más 2, que se encuentra al otro lado, gana los electrones del hierro que pasan por el alambre y ahora se vuelve sólido, se va depositando. Amigos, saquemos lecciones de la gráfica, por favor. En una celda galvánica, el ánodo pierde masa. El ánodo va haciéndose más ligero, pierde masa. Mientras que el cátodo gana masa, ¿no? Se va pegando ahí encima el metal respectivo. Ya, ahora, acá tenemos un ion espectador. Y ese ion espectador es el sulfato. Tanto a la izquierda como a la derecha. Hay iones sulfato. Hay aniones sulfato. No participan en la reacción, por eso se le llama iones espectadores. Voy a colocarlo. ¿Bien? Voy a colocarlo. Listo. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Lo colocamos aquí. ¿Y dónde? El sulfato está con el hierro más 2. El sulfato está con el cobre más 2. Ahí lo vamos a colocar. Acá y acá. Ahora sí, reacción neta, muchachos. Hierro. Acá entra el sulfato, cobre SO4, acá entra el sulfato, el hierro más y acá cobre. He llegado a una reacción que todos conocemos, ¿ya? Y eso es lo que quería justo tenerlo para manejar la teoría. Amigos, una reacción de celda galvánica de forma global es una reacción de desplazamiento simple, donde un metal en estado neutro va a desplazar a otro metal que es un ion, ¿no? De su compuesto. Ahí lo está desplazando. Eso es lo que vamos a ver a cada instante. Y le preguntan esto, ¿cómo ahora vamos a revisar los problemas? ¿Bien? Desplazamiento simple. ¿Ya? Desplazamiento simple. Si me dan la reacción así como la ven, parecería que al hierro lo han puesto en contacto directo con esto, ¿no? Pareciese, ¿no? Y sale lo acá, pero no, es en partes. El hierro en ningún momento está tocando al sulfato de cobre, sino que indirectamente el ion cobre más 2 que está al otro lado está jalando sus electrones por el alambre, ¿no? Eso es lo que está haciendo. ¿Bien? Bien, amigos, ahora saquemos este dato. Potencial estándar de la pila. Ah, bueno, el potencial sería la suma de lo que están aquí, ¿no? La suma de lo que están aquí. No esperen con estos dispositivos tan pequeños,
sacar voltajes potenciales enormes, ¿no? Se sacan voltajes pequeños nada más acá, muchachos. A ver, sumemos. 0,44 más 0,34. Se suma nomás. A ver, y saldría 8, 0,78, ¿no? Más 0,78 voltios. Ya está. Listo. Bien, ni una pila de las que conocemos da eso, ¿no? La pila de esas chiquitas de triple A siquiera no dan 1,5 voltios. Esta pila es poquito, ¿no? Hay que juntar más para que funcione una radio, etcétera, etcétera. Ya. Sigamos, sigamos. El puente Salino. A ver. El puente Salino, primero, muchachos, actúa como un cable, digamos, ¿no? Como un cable que cierra el circuito. Es como un cable. Si usted saca esto, es como haber cortado un cable. El sistema está abierto y no conduce la corriente. No conduce la electricidad. Ya. Vamos a hacer esto así. Voy a colocar lo que le corresponde al puente Salino. Se llama puente Salino porque dentro hay una sal, pues, ¿no? Hay una sal. Que sea, por ejemplo, el yoduro de potasio. Se encuentra en solución acuosa acá adentro. Y para que no caiga, porque la idea es que la solución no caiga, esté ahí manteniendo el contacto de los dos lados, se le ha vuelto gel. Se le ha echado una sustancia química como si fuera la gelatina y se ha vuelto acá gel y está aquí arriba, ¿está bien? No cae, no se derrama. Ya. ¿Qué ocurre ahora, muchachos? Este puente salino tiene cationes potasio más uno y aniones yodo menos uno. Con un papel importante que ya preguntó el examen alguna vez. Conforme la pila funciona y el hierro se va oxidando, la carga positiva se va acumulando acá mucho. Hay bastante hierro más 2, se llena de hierro más 2. Este sistema se vuelve positivo. Y si esta solución se vuelve positiva, los electrones negativos van a sentir atracción por la solución y no van a querer migrar al otro lado, van a querer quedarse en este lugar. Porque la solución se está volviendo positiva, producto de los hierros más 2 que está apareciendo en la solución. Al otro lado, mientras funciona la pila, el cobre se deposita. Y miren lo que va a pasar. Si al inicio, cobre más 2, sulfato menos 2, eléctricamente 0. Como el cobre se va pegando, se pega, ahora me queda un exceso de cargas negativas. Y este lugar se vuelve negativo. ¿Ya? Se está volviendo negativo. ¿Qué se dice, amigos? La pila se está polarizando. La solución anódica se vuelve positiva por la presencia de los cationes y la solución catódica se vuelve negativa por el exceso de sulfatos que hay, ya que el cobre se pegó. ¿Y quién podrá salvarnos de esta? El puente salino, pues. ¿Qué hace el puente salino? Ah, te vuelve positivo. Yo voy a mandar a mis aniones negativos para que te anulen, pues, ¿no? Esa carga positiva. Ah, se vuelve negativa. El puente bota los cationes para que se anule esos polos negativos. ¿Bien? Exacto. Evita la polarización de la pila. Amigos, así lo van a recordar, ¿eh? Puente salino. ¿El cátodo a dónde va? Perdón. ¿El catión del puente salino a dónde va? Al cátodo. ¿El anión del puente salino? Al ánodo. ¿Está bien? Eso es lo que vamos a determinar. Si ya sabe quién es ánodo, quién es cátodo, ya sabe los iones del puente salino para dónde van a ir. Puede ser otra sala, cloruro de sodio, nitrato de potasio, de diferentes sales. Ya está, amigo, listo. Ya está todo eso. Bien, vamos a responder la pregunta 2, que decía, 12, que decía así. Ya hemos dado la idea. Dice la primera. Indica lo incorrecto. El electrodo de cobre pierde masa. Falso, ¿no? Falso. El electrodo de cobre gana masa, es cátodo, se va depositando. El potencial estándar de la pila es 0,78 voltios, verdadero, ¿no? La 2 es verdad, es correcta. Vamos a la 3. Los cationes del puente salino migran hacia la cenicera de cobre. Sí, los cationes van al cátodo, este es el cátodo, verdadero, ¿no? La 3 sería correcta. Bien, muchachos, clave, pide acá lo incorrecto, solo uno, la clave la B. ¿Bien? Ya tenemos la clave. Listo.
Muy bien, muchachos. Así es correcto lo que dices, Cristina. Correcto. Muy bien. Ya está. Vamos ahora a la de teoría que era la 11. A ver, toque, toque, muchachos, que hay que acabar bien. Dice, respecto a las celdas galvánicas, ¿qué va a ser incorrecto? Ya, dice uno. Son sistemas donde se produce corriente eléctrica continua, hasta ahí está genial, estamos produciendo eso, a partir de una reacción redox no espontánea, falso. Reacción espontánea, ya, espontánea. Y le doy un detalle acá, amigos, para que lo remarquemos. Si una pila funciona, si una pila está bien hecha, ¿no? El ánodo es el correcto, el cátodo siempre el potencial de la pila tiene que salir positivo. Cuando el voltaje de la pila me sale positivo, eso garantiza una reacción, muchachos, espontánea. O sea, que sí se lleva a cabo así como está planteada, que esa reacción química sí procede, que es verdad que el hierro desplaza al cobre. Si de una reacción redox el potencial me sale negativo, significa que así como está escrita no ocurre la reacción, no pasa nada, ¿está bien? Reacción espontánea. Y acá puedo hacerles otro detalle, ¿no? ¿Cuál es la reacción espontánea? La que va para allá, ¿no? Porque estamos evaluando que el hierro se oxida y que el cobre se reduce. La reacción inversa, amigos, la reacción inversa no es espontánea. Porque usted recuerda, ¿no? Ah, la reacción inversa, ¿cómo sería? Voltear la ecuación, ¿no? Volteo la ecuación. Si usted voltea la ecuación, ¿qué pasa con el potencial? Cambia de signo, se vuelve negativo. Y si se vuelve negativo, no puede ocurrir. Es decir, ¿qué no puede ocurrir? No puede ocurrir de forma espontánea que el cobre se oxide mientras que el hierro se reduce, ¿no? Eso no puede ocurrir. ¿Bien? Entonces, si en un sentido la reacción es espontánea, en sentido contrario, ya no lo es, ¿no? Ya no lo es. Bueno, la primera decía entonces, no espontánea, falso, ¿no? La primera es incorrecta. Vamos a la segunda. A ver. Profe, ¿el yodo se junta con el sulfato? ¿El yodo con el sulfato? No, el yodo migra acá para juntarse con los hierros más dos, que están ahí en exceso. Por el sulfato no se junta, ¿no? El sulfato está anulando al hierro más dos, ¿no? El exceso de hierro más dos que sale ya no encuentra a nadie que lo anule. Es por eso que el yodo sale para anularlo a los. El yodo sale para anular a los hierros más dos que están ahí dentro, ¿no? En el sistema. Bien. Ya está. La número 2. Dice la 2. Los electrones fluyen por el alambre conductor externo de ánodo a cátodo verdadero, ¿no? Esa es verdad. Eso también ocurre en electrólisis, ¿ah? ¿Eh? Igualito, de ánodo a cátodo. Claro que ahí es inducido, ¿no? Por una fuente externa. Y la tercera. Los cationes del puente salino migran hacia el ánodo falso, ¿no? Para evitarnos, bien, al cátodo, ¿no? Ya. Bien. Desde acá, quiere lo incorrecto, 1 y 3, muy bien. La clave, la E. ¿Sí? El A es la clave. ¿Listo? Ya está. Muy bien, Estefano. Muy bien. Ya. Sigamos, vamos a avanzar. Vamos con la número 13. A ver, voy a escribirlo aquí. Estoy colocando en la 3 una pregunta que no es tan difícil, en verdad no es nada difícil esa pregunta, pero sí ha venido de esa manera y pueden revisar tranquilamente en exámenes y en la pre. ¿Ya? Abundan ese tipo de preguntas, así que bueno, revisarlas también. No hay que, como se dice, no confiarnos y hay que revisar lo máximo que se pueda. Ya, voy a copiar rápido, a ver, muchachos. Acabando los plumones, están acabando los plumones, ya no pinta esto ya. Ahora pues. Ya no pinta esto. Voy a buscar caballero azul, nomás será.
A ver, acá sale menos 0,76 y acá es más 0,8. Ya. A ver, amigos, en la pregunta 13, en la número 13, dice así: determine la fuerza electromotriz. Lo entendemos eso como el potencial, como el voltaje, ¿está bien? Determine la fuerza electromotriz de la pila formada con electrodos de plata y zinc a 25 grados centígrados. Ya. Lo que pasa en este problema es que no me están proporcionando el diagrama de la pila, ¿no? Acá me dan el diagrama, izquierda ánodo, derecha cátodo y está, ahí se acabó todo, ¿no? Acá lo que ocurre es que yo voy a deducirlo y es muy fácil, amigos, es muy sencillo. El problema del examen suele dar a los electrodos que voy a utilizar, a los metales, en forma de reducción. Acá, perdón, este es más uno. Y tengo acá dos reducciones. Y me dan el potencial estándar de reducción. Es poco frecuente que le den a los dos como oxidación. Si le dan a los dos como oxidación, se hace lo mismo que ahora voy a plantear. Entonces, yo sé que en mi pila, en mi celda galvánica, no puedo tener dos metales que se reducen, pues, solamente uno. Y ahí lo planteo, ¿no? Viendo los potenciales estándar de reducción, ¿cuál de los dos es la reducción de la pila? ¿Cuál de los dos cationes es el que se reduce? El que tiene más capacidad para hacerlo. ¿Y quién es? El que tiene mayor potencial estándar de reducción. Sería la plata más uno. El que tiene mayor valor se queda así. Entonces él sería, muchachos, el cátodo de la celda galvánica. Y el que tiene menor valor lo volteamos para que sea la oxidación. Y se vuelve el ánodo de la celda galvánica, ¿verdad? Es así nomás. Tengo dos reducciones, el mayor se queda como tal en la pila para fabricar esta, y el de menor valor lo volteamos. Y sería acá zinc, se oxida a zinc más 2, más 2 electrones. Si usted voltea la ecuación, el potencial estándar que era de reducción ahora se vuelve de oxidación, y el signo cambia. Más 0,76 voltios. ¿Bien? Esa es la idea de la propiedad de los potenciales, ¿no? Ahí lo vamos a variar. Y se acabó, muchachos. Ya tengo el cátodo, tengo el ánodo. ¿Yo qué me imagino? Ah, cátodo. Acá en la solución está la plata más uno. Acá tengo una barra de plata. Y ahí se va pegando, ¿no? Se va pegando. Va aumentando la masa de la plata en ese lugar. El ánodo al otro lado, ¿no? Tengo una barra de zinc, lo mismo. Tengo lo mismo. No, perdón. En vez de hierro le pone zinc. Y el zinc se va gastando, botando parte de su masa a la solución. Eso es lo que está ocurriendo. Y amigos, si quisieran sacar la reacción neta, que no es necesaria, pero les comento, tendrían que ver los electrones ganados y perdidos. Como acá es 1, acá es 2, lo igualo. Acá tendría que multiplicar por 2, ¿no? Para sumar las ecuaciones. Por 2 sería aquí. Pero recuerde que si multiplica por un número a la semiecuación, el potencial no cambia. Igual, si esta reacción global la multiplico por 8, 8, el voltaje no cambia. Son propiedades intensivas. Lo que sí va a generar el que yo aumente la cantidad de la materia, 8, 8, 8, 8, es que la pila funcione más tiempo. Más tiempo voy a demorarme en que se acabe la pila, eso sí, va a durar más la pila, pero no afecta al potencial. El potencial se mantiene igual, ¿bien? Ya muchas veces nomás hay que sumar, por favor, y se acabó. Tengo acá los potenciales, hacen la suma y sacan el potencial estándar de esta pila de todos los electrodos. Saldría 8 más 7, 1,56, ¿no? Voltios. Bien, la clave sería la de Brasil, que ya nos ganó. ¿Listo? Ajá, a ver. Sí, Renzo. Acá tenemos en la celda galvánica, el circuito se cierra de dos maneras. Internamente, con el puente salino, porque está uniendo a las soluciones, mantiene en contacto eléctrico las soluciones,
Y se cierra externamente con el alambre, ¿no? El alambre conductor, que puede ser de aluminio, puede ser de un metal, ¿no? Cobre, lo que quieran. Dos formas, ¿no? Entonces, también hay que entender lo siguiente. En una celda galvánica donde hay corriente eléctrica, en dos lugares, ¿no? Está en el alambre, muchachos, y en el puente salino, porque hay migración de iones, migración de cargas, y si hay migración de cargas ordenadas, ahí hay corriente eléctrica, ¿no? Ahí hay corriente eléctrica. ¿Bien? Listo. Vamos a la número 14. A ver. Acá se ve. A ver qué. No se ve. Voy a borrar la celda galvánica, amigos. Pero ustedes siempre que quieran hacer un problema de celdas galvánicas, tienen que tener en su mente un esquema, ¿no? Y el esquema que va a tener en la mente es el que le han hecho en su clase de teoría, que es en la celda de Daniel. Esa es la primera celda galvánica que se describe. Yo tengo que ya tener en mi mente ese esquema para saber qué pasaba en el ánodo. Ah, perdía masa, ¿no? Porque alguien le quitaba electrones, que era el catión que estaba por allá y por arriba, le quitaba los electrones y los ganaba. Un esquema tiene que tener en su mente de esto, ¿no? Y por eso es bueno que uno lo dibuje, ¿no? Con sus formas, uno mismo lo haga. Y es importante. En esto de la educación, muchachos, hay formas de retener la información bastante y todos somos distintos, ya cada uno tiene un estilo diferente, pero sí está comprobado que mientras yo involucre más sentidos de mi cuerpo en el proceso de aprendizaje, se retiene más. Por ejemplo, ¿no? Si en las clases presenciales yo solamente miraba y al final tomaba foto, usted va a retener información. Pero si aparte de estar mirando, y también usted escribía algunas notas por ahí, algún esquema, ¿no? El profesor, eso involucra más cosas de mi cuerpo. Involucra, aparte de la vista, también el tacto. Involucra el oído, o sea, involucra más factores del cuerpo. Cuando uno involucra más partes del cuerpo en el proceso de aprendizaje, retiene más información. Está comprobado, ¿eh? Está comprobado. Por eso es bueno tener un cuaderno. Díganle a sus hermanos menores que siempre en la academia, así que van a estar ahí, hagan su cuaderno, es necesario. Bien, bien, vamos a seguir, vamos a seguir. A ver, dice aquí, en la pregunta 14. A ver, amigos, dice, cuando se forma una celda galvánica a 25 grados centígrados, con un electrodo metálico N y el electrodo de hidrógeno, se observa que durante el funcionamiento de la pila, el electrodo M aumenta de masa. Si el electrodo M aumenta de masa, es porque ese electrodo se está reduciendo, ¿verdad? Reducción, cátodo. Y el electrodo de hidrógeno, ya está. Señale el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. A ver, acá les comento un detalle. Miren, muchachos. Miren. A ver. Por ejemplo, yo tengo acá esta reacción. El zinc se oxida a zinc más 2 electrones. Potencial estándar de esta oxidación es igual a más 0,76 voltios. Ya. Quiero explicarles esto, ya rápido nomás. A ver, amigos, usted va a encontrar, como ya hemos visto en problemas, que hay potenciales de reducción o de oxidación que toman valores positivos o valores negativos. Ya, no estoy hablando de una reacción, ya le dije acá cómo es el asunto. Si para toda la reacción, yo tengo un signo positivo de potencial, es que esa reacción en condiciones estándar es espontánea. Si ocurre todo ese fenómeno de reducción del cobre, oxidación del hierro. Si el potencial estándar de toda la reacción es negativo, esa reacción no es espontánea, ¿no? No ocurre lo que dice ahí escrito. ¿Bien? Eso ténganlo en cuenta y reténganlo. Ahora, acá, esta es una oxidación. ¿Y por qué sale positivo? Aunque les comento esto, amigos, ¿eh? Escuchen bien. Todo potencial estándar medido a 25 grados centígrados, ¿no? A una atmósfera, 1 molar de concentración, ha sido calculado con el hidrógeno. Se ha determinado con el hidrógeno. ¿Cómo es eso? Así nomás, un esquema general, ¿eh? Yo agarro, muchachos, mi electrodo de zinc
Ya largo mi electrodo de hidrógeno. Voy a escribir acá hidrógeno. Y armo una pila con ellos, ¿no? Armo una pila con estos dos. Ahí está el alambre. Acá hay un vaso y puente salino, ¿ya? Esté en su mente, nomás lo imagino. Ya, todo potencial estándar de oxidación o reducción ha sido determinado, muchachos, frente al hidrógeno. Ahora, el hidrógeno va a actuar de diferentes maneras. Puede oxidarse o reducirse. ¿Cómo se abre lo que pasa? Ah, es que miren, si el potencial de oxidación del zinc es positivo, es porque al armar una pila entre zinc con el hidrógeno, al cual se le llama electrodo estándar, ya se le dice electrodo estándar, el signo positivo de ese potencial del zinc me dice que sí está ocurriendo eso frente al hidrógeno. A ver, ¿cómo es eso, profesor? Si el zinc tiene un potencial de oxidación positivo, es porque al armar una pila entre zinc e hidrógeno, el zinc se oxida. ¿Ya? Se oxida. Y el hidrógeno se reduce. ¿Ya? El hidrógeno se reduce. Eso es lo que quiere decir el signo del potencial. A ver, ¿cómo sería esto? Y el zinc se oxida así. ¿Y cómo el hidrógeno se reduce, profesor? Hace esto el hidrógeno, amigos. El ion H+1 que está en medio acuoso se convierte en hidrógeno gaseoso. Esa es la llamada reducción del hidrógeno. Acá por 2 y gana 2 electrones. ¿Bien? Ya con calma, con calma, con calma. Entonces, eso es lo que es el potencial, ¿ya? Que es o no posible ese proceso frente al hidrógeno. A ver, otro ejemplo. Miren acá, amigos. Tenemos aquí el oro. Pasa a oro más 3 electrones. Potencial estándar de esta oxidación es igual a menos 1,5 voltios. A ver. Veamos aquí con calma. Ya. ¿Qué significa ahora el signo negativo de la oxidación, de su potencial de oxidación del oro? Ah, significa que cuando yo genere una pila entre oro e hidrógeno, entre oro e hidrógeno, muchachos, aquí está el alambre externo. ¿Qué me dice el signo negativo? Me dice que no, el oro no se oxida, negativo, no se oxida frente al hidrógeno. ¿Qué hace el oro, muchachos? Se reduce. El signo negativo de una oxidación o reducción me indica si ese fenómeno que está en mención es viable de realizar frente al hidrógeno, frente a ese elemento. Es el llamado elemento estándar o electrodo estándar. Y sería así, amigos. Lo decimos aquí, a ver dónde está, que está. Entonces, por el signo, el oro no se oxida frente al hidrógeno. El oro se reduce. ¿Ya? Se reduce. Y el hidrógeno, profesor, se oxida, ¿no? Se oxida. En el primero, los electrones irían del metal, ¿no? Hacia el hidrógeno, porque ahí está la oxidación, la reducción. Y acá irían del hidrógeno, ¿no? Hacia el oro, los electrones. ¿Y cómo es la reacción de oxidación del hidrógeno? A ver. A ver, se he tenido acá un ratito. Acá está bien y acá está mal. Ya. Repito, muchachos. Entonces, cuando el signo va a ser negativo, esto me da a entender que aquí ese proceso señalado no es posible frente al hidrógeno. Esta es el estándar. Entonces, el oro no se oxida. El oro se reduce. Y el hidrógeno se oxida. Para allá van los electrones, ¿no? De oxidación a reducción, de ánodo a cátodo. Y la reacción del hidrógeno cuando se oxida es la siguiente, al revés. El hidrógeno gaseoso se convierte en H+1, acuoso, y bota 2 electrones. ¿Ya? Va a ser de esa manera. ¿Bien? Ahora, no se olvide que el potencial estándar de la reducción del hidrógeno es 0 voltios. Es un acuerdo que se ha tomado por convención. Y el potencial estándar de oxidación del hidrógeno también es 0 voltios, ¿no?
Se ha planteado eso. ¿Está bien? Bien. Bien, muchachos. Listo. Quería hacer esa mención. Ya esa mención para tomarlo en cuenta. ¿Ya? Y entonces cuando le digan, ¿no? Ese signo negativo, por ejemplo, acá, aquí. ¿Qué significa que la reducción del zinc, su reducción tenga un potencial estándar negativo? Significa que cuando formaron una pila de zinc con hidrógeno, el zinc no se reducía. El zinc se oxidaba. Por eso le hemos puesto, ¿no? Como debe ser, ¿no? Oxidación. ¿Qué significa que la plata tenga un potencial estándar de reducción positivo? Que la plata frente al hidrógeno sí se reduce. El hidrógeno se oxidaría. ¿Está bien? Eso es lo que quiere decir. Bien, muchachos. Espero que estén ahí. Ahora sí, voy a la pregunta rápido, que es ¿cómo huele el tiempo? Ya pasó una hora, prácticamente. Vamos a la pregunta en sí. A ver, cuando se forma una celda galvánica a 25 grados centígrados, con un electrodo metálico N, ya, acá tenemos un metal, ya, un metal que le han puesto M, y el electrodo de hidrógeno, ya, aquí está el electrodo de hidrógeno, el electrodo estándar de hidrógeno. Miren lo que dice el problema, eso es formado por una celda galvánica de un metal M con el hidrógeno. ¿Qué ha ocurrido? Dice que el electrodo metálico M aumenta de masa, por teoría, amigos. Si el electrodo aumenta de masa, es porque acá se está llevando la reducción, ¿verdad? Acá ocurre la reducción. En otras palabras, este sería el cátodo. Bueno, entonces acá sería la oxidación. ¿Ya? La oxidación, este sería el ánodo. ¿Estamos bien? El ánodo es un electrodo negativo, el cátodo, electrodo positivo, ¿no? Ya está. Vamos a revisar lo que dice ahora. Indique verdadero o falso. Potencial estándar de la oxidación del metal M menos 1,25. Ya vamos a ver aquí. Dice 1. El electrodo de hidrógeno actúa como ánodo. Verdadero, ¿no? La primera está correcta. Es verdadero. La 2. El potencial estándar de la pila es más 1,25 voltios. Atentos, amigos, ¿eh? Atentos con esto. Yo sé que el potencial estándar de oxidación del hidrógeno es 0 voltios. Pues eso ya lo tenemos de teoría en nuestra mente, por favor, 0 voltios. Y para el metal tendríamos que tener el potencial estándar de reducción, porque él está ganando masa, ahí es reducción en el electrodo. Pero el problema, a usted le ha puesto esta información. Le ha puesto el potencial de M a M más 2. Y va a ser igual a menos 1,25. Bueno, amigos, hay que transformarlo porque el metal M se reduce, no se oxida. Aquí está como oxidación. Tiene que ser al revés, ¿no? Reducción tiene que ser. Eso es lo que está pasando acá. Yo sobreentiendo que en este lugar, dentro de la solución, hay cationes M más 2 que están pegándose en la barra. Por eso dice el texto que aumenta de masa. Eso es lo que debe estar pasando. Volteo esto, ya sería reducción y vendría a ser más 1,25 voltios. Por lo cual, si saco el potencial de la pila, sumamos y sale 1,25 voltios. Y sería verdadero, ¿no? La 2 es correcta. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Muy bien. Me parece bien. Y finalmente, los electrones fluyen por el alambre desde el electrodo de hidrógeno hacia el electrodo del metal M. Claro, de ánodo a cátodo, ¿no? De ánodo a cátodo. Verdadero, joven, está muy bien, muy bien. La 3 es verdad. Clave, ¿dónde está la 1? Bueno, ánodo, verdadero, ¿no? Verdadero, todo está bien, ¿no? Todo está bien. Muy bien, han respondido correcto, la B de Dios. Muy bien, de demonio. Muy bien, así es. Listo, muy bien. Pasemos a la número 15. Ahí vienen preguntas interesantes. A ver, vamos acá. Eh,
Esa parte del signo es importante, recuérdenlo amigos, le va a ayudar en sus exámenes. Usted sabe que celdas galvánicas nunca faltan. Ya, celda galvánica viene y viene cosas de, para hacer, como se dice, análisis, ¿no? De los potenciales. Cálculos matemáticos, a lo mucho sumar nomás los datos, ¿no? Sumar la oxidación más la reducción, los potenciales. No viene, como se dice, hacer ecuación de Nernst. Ahora, si ya domina eso, vea la ecuación de Nernst, porque también le va a servir para la universidad, para algunas carreras, ¿no? Para algunas carreras, no para todas las carreras. No todos van a llevar ecuación de Nernst en su desarrollo de la carrera. Bien, vamos ahora sí a la pregunta número 14. Voy a avanzar un poquito con los datos. Ya puedo colocar acá los datos. Número 15. A ver, tengo que colocarlo porque es necesario esto para analizar los potenciales. A ver. Por acá, plomo más 2. Acá los potenciales, a ver, son potenciales estándar. Menos 0,25 más 0,34 menos 0,13. Ya está. Bien, jóvenes. Veamos aquí. Esta es una pregunta clásica ya, ¿no? Ya es una forma frecuente de los exámenes. Ya, me dan acá tres semirreacciones y la clásica es que le den a los tres como reducción. Sí, pues. Esa es la culpa de las academias, muchachos. Esa es la culpa de las academias. El no enfocar bien cómo se presenta. Creo que se ha detenido esto de aquí, se está parando creo mucho. A ver. Actualizar esto. Un ratito. Un ratito. No es malo aprender, ¿eh? Yo siempre estoy de acuerdo que aprendan. Pero hay preguntas de la ecuación de Nernst que a veces ponen hasta con pH, ya con pH para sacar, y está muy alejado, ¿no? Muy alejado de lo que van a ver en su examen ahora que ya se acerca. Ya, veamos aquí, amigos, veamos acá. Miren esto, yo tengo acá tres semiecuaciones, tengo tres reducciones. Podría afirmar esto de inmediato, a ver. Tanto este plomo más 2, como este cobre más 2 y este níquel más 2 están ganando electrones, ¿no? Están ganando electrones. Ellos se reducen, ¿no? Se reducen. Ya no es nada novedoso, ¿no? Se reducen. En otras palabras, ganan electrones. ¿Ya? Ganan electrones. Como esos tres cationes están ganando electrones, yo puedo afirmar de inmediato que ellos van a ser los denominados agentes, ya son agentes oxidantes. Por definición de reacciones redox, si yo tengo una especie que esté ganando electrones, se va a llamar, muchachos, agentes oxidantes. Yo tengo acá tres agentes oxidantes. Bien. Ahora la comparación que hace el examen es preguntarles ¿cuál es el mejor agente oxidante, ¿no? Y creo que no es difícil. Es solamente viendo los potenciales de reducción, porque acá tenemos reducciones. Son potenciales estándar de reducción. ¿Qué se cumplía? Donde exista, amigos, un mayor potencial estándar de reducción, ¿qué se afirma? A ver, ¿quién tiene acá mayor? A ver, acá está. ¿Qué significaba? Que ese catión, comparado con los demás, gana más fácilmente electrones, gana con más facilidad los electrones. ¿Qué se dice entonces? El catión
¿Ya? El catión que tenga mayor potencial estándar de reducción, el catión se reduce mejor, dice, ¿no? El texto. Se reduce más fácilmente. Así se plantea el término, muchachos. Se reduce mejor. En otras palabras, podríamos hacer esto. Porque hay que entender, amigos, hay que entender esto como es. Miren. Este níquel más 2, este no pinta, vamos a botar. Este níquel más 2, ese cobre más 2 y ese plomo más 2. Como quien dice, están compitiendo por ganar electrones, por ganar. Y, profesor, ¿pero a quién le ganan? Claro, tiene que haber acá un referente, ¿no? Pongamos un metal como el potasio que fácilmente pierde. Entonces, ellos van a competir para ver quién le quita, quién de los tres gana del potasio los electrones más fácilmente. Y ahí va a ser el que tiene mayor potencial de reducción. Entonces, ¿qué puedo afirmar? Que el cobre lo oxida más fácilmente al potasio. En otras palabras, el cobre sería mejor agente oxidante, ¿no? Es el mejor agente oxidante. Oxida más rápidamente, con mayor facilidad, al otro material. Entonces, comparando los tres frente a otro, puedo decir, muchachos, que el cobre más 2 es el catión que se reduce mejor, es el mejor agente oxidante. ¿Ya? Mejor agente oxidante. ¿Ya? También, ¿qué se puede decir? Sinónimos. ¿Ya? Sinónimo de agente oxidante. ¿Ya? También se puede afirmar que tiene mayor fuerza, ¿no? Fuerza o poder oxidante, ¿no? Mayor fuerza o poder oxidante. Entonces, evaluando esta propiedad, el cobre más 2 sería el que gana más rápidamente electrones. Luego vendría, muchachos, del cobre más 2, el plomo más 2. Viendo el signo, ¿no? Con el signo se tiene que trabajar. Y el menor potencial de reducción es el níquel. Él tendrá entonces la menor capacidad para ganar electrones. Y ahí está la comparación que le van a hacer o la piden en su examen. ¿Bien? Ya vamos a revisar las preguntas. A ver, dice así. El mejor agente oxidante es el ion cobre más 2. Ese es verdadero. Ya la primera está siendo correcta. Ahora dice la 2. En la pila formada con electrodos de plomo y níquel, el plomo es el cátodo. Ah, ahí tenemos que hacer lo que hace un ratito practicamos. Voy a formar una celda galvánica con los metales de níquel y plomo. Aquí está. Níquel y plomo. Bueno, el que tiene mayor potencial de reducción, que sería en este caso el plomo, sería el cátodo, ¿no? Entonces, en esta pila, el cátodo sería el plomo. Y el que tiene en esa pila que quiero armar menor potencial de reducción, que sería el níquel, lo voltearíamos para que sea el ánodo, ¿no? Y el ánodo sería el níquel. Los electrones se moverían del níquel hacia el plomo, ¿no? Si armaríamos ahí una pila con esos metales. El plomo es el cátodo, falso, ¿no? No, perdón, verdadero, verdadero. Correcto. Y la última. Orden de poder reductor. Ya, ese es al revés del oxidante, amigos. Sería así. Usted voltea las ecuaciones, voltea las ecuaciones, y estos se estarían oxidando, ¿no? Se estarían oxidando. Ya, imagínense así nomás de forma reversible, ¿no? Para allá. Si lo vemos de forma inversa, ahí voy a voltear las flechas. Para acá, amigos, así. Por acá. Ya, si lo vemos para allá. Son oxidaciones. Ahora son potenciales estándar de oxidación. El signo cambia. Más, menos y más. Si ahora el problema me dice de poder reductor, o sea, de agente reductor, yo tengo que ver lo que se oxida, pues. Y sería así, para allá. Y cambié los signos porque son oxidaciones. ¿Quién sería aquí el que se oxida de los metales más rápidamente, más fácilmente? El que tiene mayor potencial de oxidación. Sería el níquel. Y el metal que se oxida difícilmente, el que tiene menor potencial de oxidación. Sería el cobre. Al revés de eso. Pero con los metales. ¿Ustedes saben, muchachos? Si hablamos del agente,
reductor, o sea, poder reductor, sería al revés nomás. Y ahora sería el níquel, el mayor, luego el plomo y finalmente el cobre. ¿Bien? Ahí lo tenemos. Y acá dice, a ver, ¿cómo estaba? ¿Dónde estaba? Ah, aquí está la hoja. Níquel, plomo y cobre, verdadero, ¿no? Correcto. Todo está bien. La clave, la D de Dios. A ver, revísenlo. ¿Qué dijeron? Si está bien, ¿no? La D. Muy bien, muy bien. Muy bien. Es la D. Bien, amigos. Correcto. Vamos a la número 16. Vamos a la 16. Ahí arriba hay espacio, creo que ahí avanzo. A ver, 16. Sí, ahí voy a plantear. Acá voy a empezar. La 16. A A ver. ¿Por qué se pone lento esto? Ahora sí. Ahí ya cuestiones de internet. Ya. Puedo escribir acá los datos. A ver, en la 16. Aluminio. Aluminio más 3. Níquel más 2. Ah. Aluminio más 3, aluminio, níquel más 2, níquel, cobre más 2, cobre, menos 1,66 voltios, menos 0,23, más 0,44 voltios. A ver. Ya, muchachos, vamos a ver esta pregunta, la número 16. Bien, dice así: sean los potenciales estándar. Nuevamente, acá me dan tres reducciones: aluminio más 3, aluminio 0, de níquel más 2 a níquel 0. Aquí está, ¿no? Tres reducciones, por lo cual acá yo tengo potenciales estándar de reducción. Bien, potenciales estándar de reducción. Dice ahora el problema que vea que va a ser correcto. Ya la primera dice: la reacción que está escrita ahí es espontánea. Ya, esa es una reacción muy interesante. A ver, voy a plantearlo por acá. Dice esta manera, ¿no? El níquel de carga más 2 reacciona con el aluminio, generando acá a la derecha el níquel neutro más aluminio de carga más 3. Este plumón también ya quedó a la historia. Justo alcanzaron para hoy día los plumones. Ya. Y me dicen de forma muy rápida y sencilla, amigos, si esa reacción va a ser espontánea. Afirma eso. Bueno, lo que tenemos que hacer simplemente es sacar el potencial de la reacción. Y se acabó. Según el dato, el níquel de carga más 2 pasa a carga 0. Y de níquel más 2 a carga 0 hay este potencial, menos 0,23 voltios. Por otro lado, el metal que tenemos acá, el aluminio, se está oxidando de carga 0 a carga más 3, lo dice la reacción. El dato lo tengo que voltear para que se acomode, ¿no?, a lo que pide el problema. Volteo la ecuación para que sea como dice el enunciado. Y el signo cambia. Sería más 1,66 voltios. Si hacemos la suma de los potenciales de reducción y de oxidación, sale positivo, ¿verdad?
el potencial estándar de toda la reacción sale mayor a cero. Y sale mayor a cero, ¿qué decimos? Es una reacción espontánea. ¿Bien? Es espontánea. Ya, la primera sería verdad. Ya, la primera está correcta. Vamos a ver la siguiente. Vamos a ver la otra. Ahora sí voy a borrar esta parte de acá. Podemos recalcar ahí nomás, amigo, por favor, que la reacción directa, ¿no? La reacción directa donde el níquel se reduce, aluminio se oxida, es espontánea. La reacción contraria no lo es. La reacción contraria sería voltear el potencial, saldría negativo y no sería espontánea. Si en un sentido la reacción es posible, en sentido inverso ya no. Estamos hablando de reacciones redox, ¿eh? Reacciones redox, no cualquier reacción. A ver, veamos el enunciado siguiente. A ver, vamos a ver qué clave están marcando. Vamos a ver. Vamos a la número 2. Acá la 2. A ver, dice así, muchachos. Se puede, el aluminio puede desplazar a los iones cobre de sus compuestos. Ya, eso yo lo planteo así, muchachos. Dice si el aluminio puede desplazar a los iones cobre más dos de sus compuestos. Sería así entonces. El aluminio, Al, va a interactuar con el cobre más 2. Lo puede desplazar uno de sus compuestos. Armo la reacción que debería ocurrir. Me están diciendo que yo voy a hacer interactuar al aluminio. Y claro, el cobre más 2 debe encontrarse en un compuesto, en un sulfato de cobre, en un cloruro de cobre 2, ¿no? Ya, lo puede desplazar. Entonces, ¿qué debería ocurrir? Ese aluminio neutro, en esa interacción, debería oxidarse a aluminio más 3, que es la única carga que tiene. Y el cobre debería reducirse a cobre 0, ¿verdad? Es una pila, pues, amigos. Es armar una celda galvánica. ¿Este metal puede desplazar a este ion de sus compuestos? Bueno, lo hago interactuar. Debería pasar que el aluminio se oxida y el metal desplazado debe reducirse. ¿Qué hago ahora para saber si eso es posible o no? Saco el voltaje de la pila. A ver, el aluminio de carga 0 a carga más 3 ya sabemos cuánto vale. Vale más 1,66 voltios. Y el cobre de carga más 2 a cobre 0, lo tenemos directo, amigos, sale más 0,44. ¿Copio bien eso? 34, ¿no? 34. Ya está. Más 0,34 voltios. Bueno, me doy cuenta que el potencial estándar sale positivo. Y sale positivo si se lleva a cabo la reacción. En otras palabras, el aluminio sí puede desplazar al cobre de sus compuestos. Sí lo puede hacer. Acá también podría decir, ¿no? El aluminio también puede desplazar al níquel de sus compuestos. También le puede hacer ese cambio. Ya está. Entonces acá decimos es correcto. Sí hay reacción química. ¿De acuerdo? A ver qué dicen por ahí. Ya, espero que esté bien. Eucaristía, ya, vamos a ver. Dice la 3. La celda galvánica de mayor voltaje se forma con los electrodos de cobre y aluminio. Esa pregunta también, amigos, ¿eh? Repasarlo bien. Cuando tengo una lista de potenciales de reducción o de repente una lista de potenciales de oxidación y quiero armar una pila que bote más voltaje, tengo que agarrar, muchachos, los electrodos que tengan el mayor y el menor valor. El mayor y el menor valor del potencial. Acá tengo potenciales estándar de reducción. ¿Quién tiene el mayor potencial de reducción? El cobre, ya. Y el menor valor, el aluminio. Con ello formaré la pila de más voltaje. ¿Por qué razón? Porque a este que tiene el menor potencial, cuando arme la pila con el cobre, tengo que voltearlo. Para que sea oxidación, pues, ¿no? Cambia de signo y ahí sale la máxima suma, ¿no? Posible que se puede obtener. Bien, entonces para formar la pila de mayor voltaje de una lista que le proporcione, tienen que agarrar, muchachos, el que tiene mayor y menor potencial estándar de reducción. O de repente, si da todo de oxidación, el de mayor y menor potencial estándar de oxidación. Depende de qué dato le proporcionen, acá todo es reducción.
Y sería aluminio y cobre. Serían los materiales a utilizar. Bueno, acá nos decían muchachos, eso sería correcto. Entonces, todo está bien. La clave sería la E de Eucaristía, así como han dicho. De acuerdo, muy bien, está bien. Esa es la clave. Bien, vamos a la número 16. Vamos, vamos. 17. Listo. A ver. Ah, esta es una pregunta clásica, ¿no? Esta es una pregunta también importante. Dice. Un tornillo de acero se sumerge en una solución de sulfato de cobre. Analice los posibles cambios que ocurrirán y seleccione la alternativa que muestre lo que va a ser incorrecto. A ver, muchachos, ya esto también es necesario verlo porque es una clásica ya. Ya es una clásica. A ver, ya está. Voy a armar acá mi sistema. A ver. Acá tenemos entonces, amigos, nuestro recipiente. Acá está. Y dice el problema que la solución que vamos a utilizar es de sulfato de cobre. Pues acá yo tengo dentro mi solución de sulfato de cobre, ¿no? Conocido el sulfato de cobre. Acuoso, aquí está. Ya. Y ahora voy a introducir un tornillo. Que va a ser de acero, dice, ¿no? Tornillo de acero. Acá el trabajo que tenemos que hacer es entre los metales. Ver si los metales que están en contacto, el neutro y el catión, ¿no? El neutro y el catión, esa es la clásica de estas preguntas, van a tener una reacción química o no. A ver, sumerjo acá un tornillo que va a ser de acero. Entendemos, amigos, que en el acero los elementos principales van a ser hierro y carbono, por lo cual acá hago referencia al hierro, ¿no? El hierro es el que me interesa a mí, el metal hierro del acero, ¿está bien? Además, viendo los potenciales, me están dando datos del hierro, ¿no? Listo. A ver. Ah, ya, vamos a ver, vamos a ver. Dice ahora, analice lo que va a ocurrir. Los posibles cambios que ocurrirán ya. A ver, amigos, vamos a ponerlo en práctica. Yo debo entender aquí que va a ocurrir que hay una posible reacción entre quiénes, entre los metales. Entre ese hierro sólido que está sumergido y el metal que está acá en la solución, que es el cobre más 2. A ver, acá ponemos el cobre de carga más 2. ¿Habrá o no habrá reacción? Para eso lo que vamos a plantear es lo mismo de hace un rato. Voy a plantear la posible reacción química y veré si es espontánea o no es espontánea. ¿Con qué? Con el potencial de toda la pila, de toda la reacción que vamos a poner. A ver, ¿qué está pasando aquí, amigos? El hierro, ese tornillo, el hierro del tornillo, está en contacto con los cationes cobre más 2, que está en la solución. Eso es lo que tenemos ahí. El hierro con los cationes cobre más 2. ¿Qué debería pasar? Debería pasar que el hierro se oxide. ¿A dónde, profesor? Porque el hierro puede pasar de carga cero que tiene ahorita como metal sólido a hierro más 2, a hierro más 3. Hay que ver los datos, pues, de potencial. Y está ahí involucrado el hierro más 2. Entonces, el cambio que debió ocurrir acá, posiblemente, es que este hierro se oxide a hierro más 2, como dice el dato. Y este cobre tendría que reducirse. Profesor, pero cuando se reduce puede pasar a más 1 o a 0. Pero viendo los datos, está con carga 0 el cobre, ¿no? Carga 0 o carga más 2. Sería a carga 0. Porque acá está con más 2. Yo armo mi posible cambio químico que va a ocurrir. Eso es lo que yo hago en mis problemas, amigos. De repente en sus academias han dado otra forma de solucionar, lo cual está bien, pero yo lo planteo así. Ese metal, magnesio sólido, zinc, hierro, cobre, lo interactúo con el catión metálico que está acá en la solución. Y veo lo que salía a la derecha. El metal se oxidaría de su estado neutro al catión que dice el dato, y el catión se reduce como una pila, ¿no? Como una celda galvánica.
Ahora veo los potenciales. Hierro de 0 a hierro más 2. A ver, veo mi dato. Según esto, el hierro, volteo la ecuación, tendría más 0,44 voltios. Y por otro lado, el catión cobre más 2. Al pasar a cobre neutro en la reducción, más 0,76 voltios. Haciendo una suma rápida, el potencial de toda la reacción sale positivo. ¿Qué decimos entonces? Sí hay reacción. Sí hay reacción. Es espontáneo. Sí hay reacción. Sí está ocurriendo cambios, amigos. ¿Ya? Sí hay transformación. Eso es lo que yo podría afirmar. Ahora lo voy a plasmar ahí abajo en el esquema. Atentos, ¿ah? ¿Eh? Ahí viene lo bueno. Entonces, entre el hierro sólido y el catión acuoso, viendo la posible reacción que va a ocurrir, saco que potencial sale positivo, sí hay reacción, es espontáneo. A ver, ¿qué está pasando? En ese contacto, el hierro se va a oxidar, como si fuera un ánodo de la celda galvánica, muchachos. Ese hierro va a gastarse, se comienza a consumir. Y de hierro neutro se oxida a hierro más 2. Ya esa barra va gastándose y pasa a la solución. Los electrones perdidos de 0 a más 2 son dos electrones perdidos. Quedan acá en la barra. Quedan en la barra. Y lo que hace el cobre más 2 es dirigirse a la barra y se reduce en la superficie del metal. ¿Ya? Y acá se comienza a reducir y ahí se comienza a pegar. De por un lado, la barra está reaccionando perdiendo masa, pero en su superficie el cobre va, gana los electrones que han quedado ahí, porque amigos, los electrones, esas partículas negativas, solamente se mueven por medios sólidos. No se mueven por medio líquido ni acuoso. ¿Está bien? A ver, se ha detenido acá esta transmisión, como lo veo un poco después. Ya, te repito esa parte. Repito. Los hierros, ¿ya? Los electrones perdidos del hierro, porque cuando se oxida pierde electrones, dos electrones perdidos, quedan aquí en la barra. Y en ese lugar en la barra, ahora el cobre, ahí lo va a ganar. Los electrones no pueden salir por el líquido, ¿no? A buscar el cobre, es imposible. Estas partículas negativas se mueven por sólidos y están aquí en la barra. El cobre va y se reduce, ¿no? Y ahí está. Y se forma, muchachos, cobre sólido. Cobre sólido. Ya, ahora sí. Todo el fenómeno descrito, vamos a analizar las alternativas. A ver. Dice por acá la primera. El tornillo pierde masa. Claro, ¿no? El tornillo que es de acero se está gastando. Eso ni hablar. El tornillo se está haciendo más chiquito, de menos espesor. La primera es verdad. Nadie va a negar que ese tornillo está perdiendo masa. ¿Ya? Eso espero que lo vean así. La segunda. La masa total de los sólidos disminuye. Ah, es otra cosa. La masa total de los sólidos disminuye. A ver, veamos aquí. Veamos. Aquí está la razón global. El tornillo, que es sólido, se está gastando. Pongamos así, ¿no? Acá, una mol se está gastando. Pero a la vez, se gasta una mol de hierro, se consume, sale del tornillo para ser acuoso y ahora sólido. Pero de forma paralela, el cobre en vado se está reduciendo y se forma otro sólido más. Si hablamos de los sólidos de forma global, hay dos sólidos: el hierro que se gasta y el cobre que se está obteniendo. Y hacemos, muchachos, la estequiometría sencilla. Por cada mol de hierro que se gasta, que sería 56 gramos, está en la hoja su masa molar. Por cada mol de hierro que se gasta, se forma una mol de cobre, que tiene como dato 64 UMA, 64 gramos. ¿Estamos bien? Entonces yo podría afirmar que de manera global, de manera neta, se pierde masa de sólidos. Pero también se gana masa de sólido cobre ahí encima del clavo. De forma neta hay una ganancia, ¿no? Hay una ganancia por cada mol de hierro que se gasta. ¿De cuánto? Acá sería 8, ¿no? 8 gramos.
¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Qué dicen ahí? ¿Está bien? Se está gastando, nadie lo niega. Hay una pérdida de masa, pero también hay una recuperación de masa de sólido, que es el cobre, cuando se reduce este. Y como el cobre pesa más, una mole de cobre pesa más, hay una ganancia, ¿no? Entonces acá dice, la masa total de los sólidos disminuye, falso. Falso. Y la tercera, la concentración de los iones cúprico disminuye con el tiempo, claro. Los iones cúprico se están pegando, está consumiéndose, ya no va a estar acá. Comienzan a disminuir su concentración. Es reactante, ¿no? Si es reactante, disminuye. Eso es lo que sabemos. Verdadero, falso, verdadero. Pide acá, lo incorrecto sería solamente dos. Es la C de Cristo. A ver. ¿Qué dicen ahí? Creo que han dicho otra clave, ¿eh? A ver. Ah, dijeron. A ver, revísenlo, amigos, revísenlo. Revísenlo, que son preguntas ya de análisis, de teoría, ¿no? A ver. Hasta 20 personas llegamos en un ratito, ya son 17. ¿Están de acuerdo con la clave? Revísenlo, revísenlo, amigos, ¿eh? Revísenlo. Yo voy a tomar un poquito de mi agua. Ya está. Ya, ¿cuál fue la parte que se les fue? A ver si dijeron la correlación de los iones, todo correcto. Incorrectas, todo incorrecto. No, no hay problema, no hay problema. El tornillo pierde masa, el tornillo es el acero. Es el acero está perdiendo masa, ni hablar. Ahora me dice después, la masa de los sólidos, ya tome en cuenta al tornillo y al cobre que se está obteniendo, ¿no? Y ya de forma global está ganando, ¿no? Hay una ganancia. Bien, bien. La idea es esa, ¿no? Analizarlo. Si no está claro, pregunten, amigos, ¿no? Ahí su mensaje, sus dudas. Eso pasa, a todos nos pasa. Yo que tengo más experiencia que ustedes en el curso, también a veces se me pasa algunas cosas, ¿no? Es parte de la vida. El error nos acompaña en la vida, no es nada malo. Bien, voy a poner acá la 18. Voy a escribir. A ver. Claro, pero por eso estudiamos, para que no ocurra, ¿no? Para que no pase. A ver, a ver. Así es. A ver, muy bien. Ya, a ver, vamos a ver acá la pregunta. Dice la 18. Una celda galvánica está formada por los electrodos que están aquí. Permanganato es un, no es un algo común, ¿no? El metal acá es el manganeso. Bueno, hay que ver el dato. El permanganato está convirtiéndose a manganeso más 2. Y por otro lado, el yodo 2 está pasando al yodo menos 1. Potencial estándar del primer proceso, desconocido. Y del yodo, ahí lo tenemos. Si analizamos, ¿son potenciales de qué tipo? El yodo de carga 0 pasa a menos 1, la carga disminuye, es reducción. El manganeso, acá tiene carga más 7, ese es el permanganato, ¿no? Y acá el manganeso tiene carga más 2, ha disminuido, también reducción.
La clásica es darnos potenciales estándar de reducción. Ya tenemos ese dato. Dice ahora, si el potencial estándar de la celda que vamos a formar es más 0,96 voltios y se sabe que el flujo de electrones se dirige del electrodo de yodo al electrodo de manganeso, interesante, calcule el potencial estándar de oxidación del electrodo de manganeso. Ya. Acá yo tengo, muchachos, mis electrodos, ¿no? De yodo y de manganeso. El problema me dice que se ha determinado que esta pila, el potencial estándar que va a tener la pila formada es igual a más 0,96 voltios. Ya, ese es el potencial ya total, ¿no? La oxidación más la reducción. Pero me están diciendo acá algo interesante, que cuando se arma la pila, el flujo de electrones va del electrodo de yodo al de manganeso. A ver. Del de yodo hacia el electrodo de manganeso. Ya está. Los electrones van en esa dirección. Ya está. De yodo hacia el manganeso. Eso queda definido para saber quién es cátodo, quién es ánodo, pues, ¿no? Ya con eso está determinado. ¿Por qué se van a sellar los electrones? Porque acá en el yodo hay oxidación. Acá ocurre la oxidación. En otras palabras, esto sería el ánodo. Sería el ánodo de la celda galvánica. Y si el manganeso lo recibe, es porque ahí va a ocurrir la reducción. O sea, este sería el cátodo, ¿no? Sería el cátodo de la pila. ¿Listo, muchachos? Ya con eso armamos la respuesta. Muy bien, vamos a revisar. Bien. Entonces, ¿cómo calculo el potencial estándar de la pila? Sería el potencial estándar de la oxidación más el potencial estándar de la reducción. Igual más 0,96 voltios. Justo hoy día se acaban los plumones, ¿ah? Ha durado el tiempo que ha durado las clases. Ya, ahora amigos. Potencial estándar de oxidación. ¿Quién sería el yodo? Sería el yodo. Pero el yodo acá me da como reducción, ¿no? Entonces hay que voltear esto, ¿no? Lo volteamos para que sea oxidación, porque el problema me está diciendo que el yodo se oxida. Entonces volteamos esto y sería negativo, ¿no? Menos 0,54 voltios. Más. Este sí sería normal, ¿no? Porque acá el manganeso es el que se reduce. Y porque sale la reducción del manganeso, ahí está. X más X es igual, de frente, ¿no? 0,96 voltios. Ya está. Bueno, amigos, ahí pasa a sumar el valor del potencial, ¿no? Pasamos a sumar, hacemos un cálculo sencillo. 0,96 más 0,54. Tuvimos que poner el negativo porque el yodo no se reduce, el yodo se oxida. Cambiamos de signo. Sale más 1,5 voltios. ¿Ya? Más 1,5 voltios. ¿Ya? Pero obviamente, cuidado, mire bien lo que han pedido en el problema, por favor. ¿Qué es el X? El X es potencial estándar de reducción del manganeso. La pregunta quiere el potencial estándar de oxidación del manganeso. Y sería negativo, ¿no? Menos 1,5 voltios. ¿Estábamos bien? Y ahí sale la D, está bien, ¿no? La D de Dios, la D de duende. ¡Oh! Tenemos nosotros como respuesta el potencial estándar de oxidación. De reducción, ¿no? El manganeso se reduce. X, pues. Pero preguntan de su oxidación, al revés. Como yo tengo valor de X al revés, negativo, ¿no? Ya está, la D. Vamos a la número 19. A ver, a la 19. Ya. Así es. Bien.
Vamos a la número 19. A ver, muchachos. Dice así. Voy a copiar los potenciales rápido. Es necesario. Esto ya no pinta. A ver, plumón. ¿Dónde está lo que pinta? Rojito. No me falles, ya falta poco ya. Estaño más 2. Más 2 electrones. Estaño. Magnesio más 2. Ya. A ver, vamos ahí. Muy bien. A ver, un ratito. Un momento, por favor, jóvenes, un momentito. A ver, a ver. ¿Qué hago acá? ¿Qué hago acá? Ya. Un ratito, por favor. No se vayan a ir. Ya somos 16, no, ya somos 17. A un ratito. Ya. A ver, en esta pregunta, número 19, interesante, dice. A partir de la siguiente información, indique lo que va a ser incorrecto. Ya lo ponen tres potenciales, todos de reducción, ya todos son potenciales de reducción, y ahí vamos a trabajar. ¿Bien? Vamos a revisar rápidamente esto. Ya, a ver, por acá. Uy, se me fue un ratito. Ya. Ya dice así, muchachos. La primera, una lámina de estaño, al sumergirse en una solución de cloruro de oro, no sufre cambios. Ya, lo voy a graficar. No es tan difícil, es parecido a esto. Es la misma idea de esta situación, solo que con otros materiales. ¿Bien? Ya ustedes hasta sin gráfica lo pueden hacer, ya sin gráfica lo pueden resolver. Yo lo hago para tener un panorama un poquito más y aclarar algunas cosas. La primera. Ya, dice una barra, una lámina de estaño. Al sumergirse en una solución de cloruro de oro no sufre cambios. Ya. Acá tenemos el recipiente. ¿Listo? Este recipiente va a contener una solución de cloruro de oro. Oro cloro 3. Dentro de esta vamos a sumergir una lámina de estaño. Acá está. Una lámina de estaño. Ahí están, muchachos. Está. Dice que no sufre cambios. Bueno, ¿qué debe pasar aquí? Que ese estaño sólido, ese estaño metálico, debe interactuar con el oro más 3 que está en la solución. Acá tenemos oro de carga más 3. Y la pregunta es, ¿habrá reacción química entre los metales? Porque la es entre los metales. ¿Qué hacemos entonces, amigos?
armamos la reacción probable. El estaño sólido reacciona con el oro más 3. Ya, ¿en qué debe convertirse cada uno de ellos? El sólido debe oxidarse a estaño más 2, como dice acá el ion que está en el dato. Mientras que el oro más 3 debería reducirse a oro neutro. Ahí está la posible reacción que tendríamos que evaluar si ocurre. Para eso tenemos los potenciales y hacemos la respectiva suma. A ver, cuando el estaño se oxida de carga 0 a carga más 2, volteo la ecuación y sale positivo, más 0,44 voltios. Cuando el oro de carga más 3 se reduce a oro 0, ahí está, como el dato lo da, el potencial es más 1,5 voltios. Haciendo la suma, nos sale que el potencial total es positivo. Si el potencial total de la pila, muchachos, es mayor a 0, ¿qué decimos entonces con esto? Que sí hay reacción. Sí hay cambio químico. ¿Ya? Sí hay reacción redox. ¿Ya qué va a ocurrir? Lo que dice la reacción, ¿no? El estaño se oxida. Ese estaño de carga 0 comienza a gastarse, se va oxidando y se vuelve estaño más 2. Los electrones que quedan en la barra, el oro más 3 los gana y se reduce. Y el oro comienza a depositarse encima del estaño, ¿no? Como dijimos, amigos, en el caso anterior. Por lo cual acá decía, no sufre cambios, falso. Sí hay cambios. Sí hay reacción química. Ya está. Vamos ahora a la siguiente. La siguiente, la 2 dice, una solución acuosa de sulfato de estaño se puede guardar en un recipiente metálico de magnesio. Y ahí también es una pregunta clásica. Ahora, similar amigos, solamente que ahora este metal que era sumergido está formando al material donde está guardada la solución. A ver, alternativa 2. Dice el problema, una solución de sulfato de estaño se puede guardar en un recipiente metálico de magnesio. A ver, voy a dibujar acá mi recipiente de magnesio. Aquí está. Recipiente, así, con un espesor, ya, con un espesor para que se vea adecuadamente el metal. Ya. Aquí está mi recipiente de magnesio. Ahí lo tenemos. Es el metal magnesio. Y dice si será adecuado guardar ahí una solución de sulfato de estaño. ¿Es del estaño? Ah, 0,14. Ya, muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. 0,14. Igual sale positivo, ¿no? Pero está bien. Está bien. Ya está. Ahí está el magnesio. Dice si ahora será adecuado que yo guarde aquí dentro una solución de sulfato de estaño. Ya, ¿qué hago, amigos? Me fijo en el metal, el estaño más 2. ¿Qué sucede? Para que sea adecuado guardar una solución en un metal, o mejor dicho, ¿no? Para que el recipiente sea el adecuado para guardar una solución, es porque no hay reacción química, pues. Porque yo cuando guardo algo, es para usarlo luego. Es para conservarlo de los agentes externos, para protegerlo. Obviamente no deseo que esa solución que yo guardo reaccione con el material que he guardado. Y cuando los recipientes son metálicos, hay que ver estos datos para ver si se puede guardar o no. Si el recipiente fuera de plástico, el plástico es inerte, está hecho de alcanos. Y eso sí no reacciona con ellos. Pero cuando es un recipiente metálico, hay que ver ahí si es posible la reacción. ¿Entre quiénes? Entre los metales. Si hay reacción química, no es adecuado guardar esta solución en material de magnesio. Si no hay reacción química, sí se puede guardar. A ver, voy a escribir, amigos, el posible cambio. Sería así. El magnesio, que se encuentra ahí dentro, interactúa con los cationes estaño más 2. El magnesio debe oxidarse a magnesio más 2, que es la carga que está manejando. Y el estaño debería reducirse a estaño de carga 0. A ver, ¿será posible esa reacción química? ¿Ocurrirá o no ocurrirá? A ver, vamos a escribirlo por acá.
A ver, un ratito. Ya está. Ya está. Veamos. Cuando el manuso pasa de carga 0 a carga más 2, en este cambio, volteo la ecuación, de carga 0 a carga más 2 sería más 2,38 voltios. Y acá sería más 2,38 voltios. Ahora, cuando el otro material, cuando el estaño de más 2 pasa a 0, se reduce. A ver por acá. Ahí el estaño tiene carga de menos 0,14 voltios. Pero si hacemos la suma, ¿cómo sale el valor de todo el potencial? Sale positivo. Ah, pues ya que sea reacción química, ¿no? No se puede guardar ahí a la solución. Se va a contaminar. La solución se va a contaminar. Van a ver. Acá lo borro este. ¿Qué pasaría entonces? Decimos, ¿no? Potencial estándar mayor a 0. Si hay reacción química. Si hay reacción, es espontánea la reacción química. Y si hay reacción química, no debe guardarse ahí el material, porque se va a contaminar. Vamos a ver lo que pasó. ¿Qué ocurría, amigos? Este magnesio se va a oxidar en presencia del estaño más 2. ¿No? Por los lados del recipiente se va gastando, se va oxidando. Y el magnesio de carga 0 comienza a oxidarse a magnesio de carga más 2. El estaño se va a reducir. Los electrones perdidos quedan acá en el metal. El estaño se dirige y se reduce. Y se reduce. Ahí está, amigos. Entonces, mi solución de sulfato de estaño ya no va a estar. Luego de un tiempo, voy a tener sulfato de magnesio. Es un desplazamiento simple. El magnesio está desplazando al estaño de su compuesto. Lo dejó solo. No ocupó su sitio. Al decir la reacción química, no se debe, ¿no? Ya, no se debe guardar la solución en ese recipiente. Ya está. Guardar la solución en dicho recipiente. Ya, amigos, listo. Ahí tiene la conclusión. Entonces, acá marcamos, decía, se puede guardar, falso, no falso. Así es el criterio. Bien. Y vamos a la tercera. Dice, en la pila formada con electrodos de oro y magnesio, los aniones del puente salino fluyen hacia el electrodo de oro. Ya, esto ya tenemos manejado, muchachos. A ver, quiero una pila entre oro y magnesio. Uy, acá voy a borrar el magnesio. Ya. Sale el ojo, ¿no? Oro y magnesio. Viendo el potencial de reducción, el oro tiene mayor valor. El oro sería el cátodo. El magnesio lo voltearíamos para que sea el ánodo. Entonces, el ánodo sería el electrodo de magnesio y el cátodo sería el electrodo de oro, en esa pila que quiero formar con ellos. Entonces, el puente salino tiene iones, ¿no? El puente salino tiene su respectivo catión y anión. A ver, acá lo ponemos. Tiene cationes y tiene aniones. Ya está. Eso es el puente salino. ¿Y cómo sabemos? Los cationes van al cátodo y los aniones del puente salino van al ánodo. Los cationes van al electrodo positivo y los aniones van al electrodo negativo, ¿no? Por el tubo, ¿no? El puente salino. Ya, acá dice entonces, los aniones del puente salino van hacia el electrodo de oro. Falso, ¿no? Falso. Es falso. Clave, muchachos, sería falso, falso, todo está mal. ¿Acá qué pide? Lo incorrecto. La clave, la E. A ver, ¿cómo están ahí? Vamos a la última pregunta, muchachos. Justo falta 10 minutos para las 10.
Ya, vamos a la última. La última es la mejor. Listo. Ya. Vamos aquí, muchachos, a la pregunta número 20. Voy a dibujar acá lo que plantea. A ver. Ya. A ver, amigos. En la pregunta número 20, ya planteada acá en la pizarra, nos dicen así. Tomando como referencia el siguiente diagrama de Zelda, indique los enunciados correctos, sabiendo que el puente salino tiene una solución saturada de yoduro de sodio. Desde el puente salino y el puente salino tiene esto dentro, ¿no? Sodio yodo. Ya, vamos a analizarlo. Bueno, amigos, primero hay que darnos cuenta, siempre por favor, si esa pila está formulada adecuadamente. ¿Ya? Me dan un diagrama y acá yo ya tengo una pequeña sospecha con la experiencia que uno va desarrollando problemas. Es que sabemos que lo que está a la izquierda del puente salino es el ánodo. Lo que está a la derecha, muchachos, es el cátodo. Y el ánodo que tenga plata, que una celda galvánica tenga como ánodo plata, oro, cobre, se puede dar, pero es poco frecuente. Porque es poco frecuente que el oro, la plata, se oxide de forma espontánea como son las celdas galvánicas. Así que vamos a ver si es correcto esto. Según lo que dice el diagrama de la pila, está pasando lo siguiente, amigos. La plata de carga cero se oxida a plata de carga más uno. Y de forma simultánea, en el cátodo, los iones zinc más 2 que están en la solución pasan a zinc neutro. Eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Según la pila. Voy a hacer el balance porque no está bien, porque acá es un electrón ganado, perdido, perdón, un electrón perdido y acá dos ganados, ¿no? Acá tiene que ser por 2, ¿no? Ahora sí está correcto. Vamos a ver si la reacción es viable o no, muchachos. Vamos a ver si es posible. La plata cuando pasa de carga 0 a plata más 1 tiene un potencial estándar de menos 0,8 voltios. Ya está. Mientras que el zinc cuando se oxida de carga más 2, perdón, se reduce de carga más 2 a carga 0, a ver. Volteamos el dato que está en la hoja, por favor, el dato de oxidación lo voltean y sería menos 0,76 voltios. Y ahí saca la conclusión, ¿no, amigos? ¿Se dieron cuenta ya? Ese diagrama que nos han dado está mal. Así como está, la pila no funcionaría. Porque obtenemos aquí, haciendo la suma, que el potencial estándar de la pila es negativo. Y si el potencial es negativo, no funciona. Bien, si es negativo, no pasa nada. No hay reacción redox en esa dirección al menos. Entonces, a ver, muchachos, con cuidado. Decimos aquí, así como está, no hay funcionamiento. No funciona, ¿no? No funciona. Ya, no funciona. Vamos a revisar las alternativas. Dice la primera. La reacción inversa del diagrama no espontánea. A ver, no. La reacción directa no funciona, no es espontánea. La inversa sí sería espontánea. ¿De acuerdo? Eso lo hemos repetido ya una serie de veces, ¿ah? Entonces, la 1. La reacción inversa a eso que nos han dado, que sería, a ver, un ratito.
Voy a sacar el último pulmón que lo guardé. A ver si está bien. Sería así la oración inversa, ¿no? Al revés. Sería el sin más la plata más uno. Forma acá a la derecha, el sin se oxida y la plata se reduce. Ahí está. Esa es la oración inversa. Y para la inversa, el potencial estándar de la pila sería positivo, pues no es lo contrario. La inversa sí funciona. O sea, es espontáneo. ¿Ya? Es espontáneo. Sea, la pila realmente debería ser así. Un ánodo de zinc y un cátodo de plata. No debería ser un ánodo de plata, un cátodo de zinc. Bien, vamos a la primera, entonces marcamos si sería falso, ¿no? La reacción inversa del diagrama es no espontánea, falso. Es espontáneo. La 2. Dice, el diagrama mostrado es incorrecto. Claro, ese diagrama que está ahí planteado es incorrecto. Verdadero, ¿no? Verdadero. No funciona. En el funcionamiento correcto de la celda, los iones sodio se dirigen al electrodo de plata. A ver, puente salino. Sodio, yodo, puente salino. El ánodo sería, amigos, el zinc. El cátodo sería la plata. Catión y anión del puente salino. Por lo que hemos hablado, el anión se va al ánodo y el catión se va al cátodo. Dice aquí, el funcionamiento adecuado de la pila sería al revés, ¿no? Reacción inversa, como lo ven acá. Los iones sodio se dirigen a la plata verdadero, ¿no? Verdadero. La clave sería falso, verdadero, verdadero. Pide acá que marquemos lo que va a ser correcto. 2 y 3. La B de Brasil. ¿Bien? La B. A ver. Así es. La B. Es la B. Muy bien. Bien, muchachos. Es la B. Listo, muy bien. Muy bien, jóvenes. Entonces, ya con esto, muchachos, hemos acabado este curso corto. Pero en verdad ha sido largo, ¿no? Porque debió acabar antes. Pero como se han dado cuenta, los problemas, ¿no? En 3 horas de hacer los 20 problemas ha sido difícil. Porque hay que marcar un poco la teoría, hay que dar un panorama, ¿no? Podemos ir de frente a la clave. Y también dependiendo que usted tenga ciertas ideas, ¿no? Era un curso no para, de repente, nuevos, nuevos, ¿no? Sino con ya una cierta base. Bien. Les agradezco mucho, muchachos, su participación. Haber estado ahí, ¿no? Pendiente de las clases, revisando sus problemas, mandando sus preguntas. Y de mi parte, he tratado de hacer lo mejor posible, como siempre en el dictado. Espero que salgan más fortalecidos de estas clases, con mayor solvencia en algunos aspectos, también con dudas de repente, porque la idea no siempre está todo claro. Las dudas también ayudan a avanzar, siempre y cuando hagamos algo para poder solucionarlos, no aclararlos, ¿no? Esa es la idea. Gracias, muchachos. Un abrazo para todos. Y estaremos ahí, ¿no?, en comunicación. Esto de la pandemia, mientras dure, por los medios virtuales estaremos comunicándonos. ¿Bien? Cuídense bastante. Cuídense mucho. Sigan avanzando, muchachos, sigan para adelante. Delegado, hay delegado. No hay delegado, jóvenes.
Ahora sí, nos vemos hasta la próxima, cuídense mucho. Estamos conversando por ahí.